empecé a estudiar el derecho fiscal, derecho financiero, finanzas públicas, derecho económico. Y la gran interrogante era que en un país tan rico como México, porque tenemos todo, y quien día lo contrario miente. Tenemos muchos recursos minerales, tenemos petróleo, tenemos bastantes playas, lo que nos da turismo, tenemos una ubicación geográfica invidiable en el Centro de América, tenemos gastronomía, cultura de los mejores talentos, universidades, en fin, ustedes conocen el país igual que yo. Entonces la pregunta es: ¿por qué si México tiene todo? No tenemos un país como quisiéramos. ¿Por qué seguimos teniendo a la mitad de la población en pobreza? Que yo creo que es la pregunta de todos, sin importar si somos arquitectos, abogados, ingenieros, amas de casa, amos de casa, porque ya estamos en equidad. ¿Por qué si tenemos todo, la mitad de nuestra población sigue estando en pobreza. Bueno, Samuel García cree que es porque tenemos muy malos gobiernos. Tenemos una ciudadanía, una sociedad de primer mundo, pero desgraciadamente se refleja en un gobierno de tercer mundo, quienes se encargan de representarnos quienes deben de cuidarnos y administrar nuestros bienes son muy malos. Y recordando a un maestro, él decía en la clase de Derecho Económico, decía, fíjense, México, así en palabras muy coloquiales, veámoslo como una familia. Cualquier familia mexicana, para progresar requieres de muchas virtudes, pero, pero sobre todo tres pilares. Requieres pues, que haya dinerito, que haya un orden y que haya cultura. Tendrá dificultades y, y va a batallar como todos los demás. De hecho, ¿quién acaba de ver el video de A Mexican? ¿No lo han visto en redes sociales? Si no, se los recomiendo bueno el país es una gran familia somos ciento casi ya 130 millones de mexicanos tenemos miles de problemas pero si lográramos resolver el que tengamos finanzas públicas sanas el que tengamos estado de derecho y educación todo se resuelve todo lo demás se va desdoblando y resolviendo en automático por eso yo decía, bueno, ¿qué materia o qué elemento o, o qué posible reforma puede apoyar y resolver a las tres? Y pues gracias a Dios encontré que el derecho fiscal es una materia que podía resolver las tres. Y entonces, desde que estoy en la maestría estudiando derecho fiscal, he ido encontrando que México tiene ocho problemas en temas de finanzas, que como el árbol del método, o, del, o el árbol de, eh, así se le llama en el doctorado, el método del árbol, los problemas, voltealo a las soluciones y haces un marco metodológico de por dónde empezar. Entonces yo encontré a lo largo de mi vida que en México, y ahorita lo vamos a ir desglosando, porque esta es la base, esta es la introducción del libro, en México tenemos un problema con el ingreso, se recauda de manera injusta. En México, entre más dinero, menos pagas, no es un sistema progresista. En México a los empleados, a los obreros, como un servidor como diputado, de cada quincena... El gobierno me quita el 35% de ICR y en tres impuestos de seguridad social, otro 8. Me acaban quitando como un 45%. Y resulta que al mismo tiempo, si eres pyme, te quitan un 30%. Si eres mediana, con inversiones y deducciones, acabas pagando como un 18%. Si eres banco, un 5. Si cotizas en bolsa, 0. Y de manera sorprendente, las 200 empresas más ricas de México, su promedio de, de pago de ICR con estrategias fiscales, outsourcing, Panama Papers, offshore, compraventa de facturas, acaban pagando un 2. Y las 10 más ricas de México, de esas 10, 8 en 10 años no han pagado impuestos con pura pérdida fiscal. Entonces, realmente tenemos un sistema progresista donde quien más tiene más paga, no. Hay un problema grave en los ingresos, hay una recaudación injusta. Y eso lo que provoca es que los normales o los mortales busquen evadir, entrar al sistema formal. No me conviene, me vas, a, me vas a acabar, me vas a absorber la mitad de mi ingreso y no voy a verlo reflejado en las calles. No voy a ver esa, esa reciprocidad de mis impuestos a cambio de servicios. Otro tema es el gasto ineficiente. México al año, este 2018, tiene... 5.2 billones de pesos para gastar. Desde el origen está mal porque México no debería gastar, debería invertir. Esa inversión debe de ir etiquetada, cada peso debería ir destinado y de manera transparente a un, a un rubro, a una política pública, a un eje, a una ley y no. Está comprobado por IMCO que el 70% del presupuesto es discrecional y el Ejecutivo, o sea, Peña Nieto, lo gasta como quiere, cuando quiere. No hay orden, no hay control y eso obviamente genera un mundo de corrupción. La distribución del dinero es perversa y retrógrada. Ese fue mi primer libro. Federalismo fiscal. Resulta que los impuestos que más dinero dejan, ICR, IVA y IEPS, los cobra el gobierno federal, pero sale de los estados y municipios. SAT San Pedro, que de hecho Montemorelos pertenece a SAT San Pedro, es el SAT que más dinero le da a México. De todas las empresas del sur y este de Nuevo León, y IVA y IEPS, se lo lleva, a video, bueno, ahora a Mid, bueno, ya no está, el actual lo junta con los rendimientos del petróleo y crean lo que se llama Fondo General de Participaciones, mezclan todo y ahí, ahí se pierde la esencia y se pierde quién invirtió, quién no metió. Ahí lo juntan, es un molote. Y la ley de coordinación fiscal establece que de todo ese dinero, que es nuestro patrimonio, el 80% se lo queda a Peña Nieto. Y solamente un 20% se distribuye a los estados. Y de ese 20%, solamente otro 20%, o sea, el 4%, 20% del 24%, se distribuye. Entre 2.400 municipios no les dejan nada a quien debería tener más porque es el que está directo con la ciudadanía resolviendo la seguridad resolviendo la vialidad la contaminación pues no hay lana qué hacen los estados y municipios están todos sobre endeudados tenemos prácticas de fiscalización obsoletas nuestra hacienda Cobra a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Es un instrumento de poder político. Pobre de ti como yo, si eres contrario al sistema. Te cae Hacienda el día siguiente. A mí me cayó. A mí, a mis firmas, a las de mis papás, sigues molestando, te van a hacer Y si te encuentro algo, vas para adentro. Pero, ¿por qué no checas así al top 10 de empresas mexicanas? ¿Y por qué no checas así a los del sistema? ¿Y por qué no checas así a IGA, a los de Casa Blanca, y a los del Socavón? Y a los de la estafa maestra que se robaron siete mil millones. ¿Y por qué esos no? Pues porque son del sistema. Entonces, cuando alguien cobra de manera injusta, el que se siente agraviado va a buscar no pagar. Y genera más y más informalidad. Bueno, tenemos también. Hace dos semanas retrocedimos del lugar 113 de 150 al lugar 136 en corrupción. La única manera de atacar la corrupción es con transparencia. Seguimos siendo opacos. En otros países, como lo demuestro en el libro, Finlandia, Dinamarca, Canadá. Uno de, declara, le sale a pagar su ICR o su IVA y tu clave CIEC es como un Bitcoin. ¿Saben qué es un Bitcoin? Encriptan tu dinero, pagas y tú vas viendo dónde acabó tu dinero íntegro. Hoy a mí me salieron 100 mil a pagar en este año. Encriptas, pagas. Y tú con tu clave SIEC puedes ir viendo esos 100 mil se acabaron en una carretera. Y esa carretera, ¿quién licitó, quién construye y si va o no en tiempo? O en una escuela o en un hospital. Aquí nadie tiene idea. Nadie te, o sea, te da cosa pagar porque no tienes idea. Hicimos un estudio aquí en Nuevo León, el primer doctorado, y preguntamos a la gente. ¿Por qué no paga impuestos? El 93% de los encuestados dijeron: porque se lo roban o los malgastan. Y te sorprendes no por el porcentaje, sino porque realmente la respuesta debe ser: yo sí pago, pero no estoy de acuerdo en pagar. No, es directo: porque se lo roban. Es decir,. Una queja de nuestro gobierno nos motiva a dejar de cumplir lo que como ciudadanos estamos obligados a hacer. Y que deberíamos hacer con gusto, porque es retribuir un bien mayor que se va a multiplicar para ayudar a toda la sociedad. Nos inhibe la cultura tributaria. Tenemos un patrimonio desaprovechado, fíjense. En todo nuestro país enorme, hay más de 100 mil inmuebles, parques, ejidos, rancherías, playas, oficinas, 100 mil inmuebles que son del gobierno federal. En todas partes del mundo, ¿quién de aquí estudia derecho? Bueno, para que no me dejen mentir, el Estado tiene dos cachuchas, cuando actúa como autoridad y cuando actúa en, en derecho privado como un particular. ¿Es correcto? Y como particular, tiene derecho a sacar utilidades de sus bienes, rentar, arrendar, usufructo, regalías, intereses, bueno. De todo ese patrimonio tenemos un estimado que si el Estado, en lugar de privilegios o regalos, cobrara el jugo que le sacan a sus bienes, juntamos un billón de pesos. Un billón. ¿Por qué no lo hace? Favores políticos, desidia. Ni siquiera tenemos un inventario de qué nos pertenece. Porque, entre, insisto, entre más oscuro y más opaco... Más negocio. Y bueno, este año nuestro presidente ocupaba 5,2 billones de pesos. Él quería ese dinero para su presupuesto. Y sus diputados, patanes levantadedos de sus partidos, se lo aprobaron. Pero resulta que hubo un sismo. Y urgen otros 140 mil millones para apoyar a los damnificados. Excelente. Entonces, de 5.2 se fue a 5.3 y fracción. 5.3 con B. Billones, miles de millones. Un dineral. Nada más que el país en 2017 solamente juntó 4.7. Es lo que hubo. Rentas petroleras, ICR, IVA, IEPS. Presidente, nada más hay 4.7. No importa, pidan deuda. Entonces, este año, otros 600 mil millones de deuda. Ilegal, porque la deuda debe ser para productos productivos específicos. Nos tuvo que haber dicho mexicanos: quieren un aeropuerto nuevo. Cuesta tanto, sí, ok, deuda garantizada, comprenda, saco. No, este hombre, sin ningún proyecto, nada más ocupa otros 600 mil, se los aprobaron. Ya tenemos hoy en día de deuda con estos gobiernos malandros dos años, o sea, 10 billones de pesos comprometidos en deuda. Y lo más lamentable es que no es deuda sana, porque no negocian. Nos ponen unas tasas como si fuéramos un privado, como si sacáramos créditos pyme, tasas del 20, del 22. Oye, eres un gobierno, eres volumen, se pelean para que les des deuda. No, en lugar del 7, el 8, el 20. Nos están saqueando los bancos. Esta es mi respuesta. Para decir por qué tenemos esa cantidad de mexicanos en pobreza. Dinero sí hay. Lo decían los expresidentes. México es el cuerno de la abundancia. El problema de México es administrarnos, decía este señor. Y pues sí, han pasado 20, 30 años y se viola nuestra constitución. Porque nuestra constitución... Pareciera hoy que es un simple libro, simples enunciados, letra muerta, no se cumple ni un derecho humano. Díganme ustedes, lean simplemente el artículo cuarto, un solo artículo. Dice: el Estado está obligado, y nomás vean por parrafitos cómo va. Primero, derecho a la alimentación, derecho al medio ambiente sano. Derecho al Internet, derecho al deporte, a la cultura, a la familia, otros tres más. Díganme, ¿quién de ustedes el Estado les da esos diez derechos? Y no dije salud, educación, seguridad. No, nada más un artículo. ¿Quién se los da? Entonces, ¿para qué los quiero ahí? ¿De qué me sirven? Son mentiras. No nos garantizan ni un derecho humano. Y lo más lamentable es que dice la Constitución, y lo resolvió la Corte, el Estado está obligado a darle a los mexicanos un derecho mínimo vital de sobrevivencia. Ya no te pido internet ni te pido parques. Déjame tener para comer. Déjame tener para mandar a mi niño a estudiar. Es jurisprudencia ya, el Estado está obligado, pero son bien tramposos. Porque dicen, si quieres que te cumpla, vaya y ampárese. Y gáneme las tres instancias y luego que un juez federal me ordene y ya voy y te aviento ahí tu comidita y te pongo una escuela cerca. Pero yo pregunto, de esos 53 millones de mexicanos, ¿Quién sabe que se puede amparar? ¿Quién tiene un despacho cerca? ¿Quién tiene 100, 150 mil pesos para ampararse? Nadie, es una trampa. Y aquí lo que queremos darles a conocer es que sí es posible darles esos derechos. Sí es posible que el Estado se preocupe por esos 53 millones de mexicanos que tengan mínimo alimento, una cama en un hospital en caso de enfermedad y que pueda el padre de familia llevar a su niño a la escuela. Porque hay un principio, hay una universal máxima. Independientemente de nuestro sistema jurídico, de nuestra religión, hay principios universales máximos y uno es el de justicia y el de igualdad. Decía John Rawls, que es un jurista, del siglo XVIII, él criticaba a sus antecesores, ¿cómo andamos de tiempo? Nos quedan 15. Él decía, desde Platón, a Aristóteles, pues sí, todos han querido dar una definición de qué es justicia, y que dar a cada quien lo que le corresponde, y dar a igual a los iguales, y que esto y que el otro, y, y todo queda en definiciones abstractas que no sirven para nada. Dice John Rawls, justicia es que no importa dónde nazcas, tienes las mismas oportunidades. Es decir, justicia es que Samuel García, si hubiera nacido en la Sierra de Guerrero o en Tulum o en la frontera de Reynosa, hubiera tenido las mismas oportunidades y hoy tendría dos doctorados y fuera diputado local. Un tema socioeconómico no me impidió desarrollarme como me permitió mi vida en Monterrey. Eso es justicia. Y no existe, pero podemos irnos acercando. ¿Cómo logra cerrar esa brecha para que estos 53 millones vivan de manera digna de perdido? Bueno, hay un concepto que se llama el ingreso mínimo vital cuando la conasami regula el salario mínimo de los mexicanos se basa en una línea del bienestar muy bajita pero mínimo dicen si cada mexicano producto de su trabajo obtiene este monto si tuviera capacidad mínimo de alimentarse que los primeros años los ocho años de, su, de una vida si no te alimentas bien, está comprobado científicamente, vas a terminar con incapacidades. Que tengas derecho a un hospital en caso de enfermedad y que tengas obviamente derecho a educarte. Entonces hagamos un cálculo. Si el salario mínimo son 88 pesos, esto implica que el gobierno debería garantizarle a cada mexicano que tenga o gane. 2.600 pesos al mes o 31.000 pesos al año. Eso, por 53 millones de mexicanos en pobreza, estamos hablando de 1.6 billones de pesos. Yo les pregunto, ¿tenemos ese dinero? Ay, temblamos. A ver, ¿tenemos el dinero para darles este derecho? Bueno, ya empezamos bien. Primero que nada, lo que urge una reforma hacendaria en el ingreso. Y una reforma hacendaria que regule y que no todo es crear y aumentar impuestos. De hecho, es tonto. Está comprobado el índice de Guinea. Entre más impuestos y más altos, menos cumplimiento. Es evidente. Pero aquí nuestro PRI... Cada vez que llega un presidente o cada vez que quiere lana, más tasas, más impuestos. Y cada vez cobra menos, porque la gente se sale, se va a la informalidad. Primera propuesta, ya lo hizo el loquito de Trump. No está tan tonto. Llegó y bajó la tasa, porque se le fueron todas las empresas a China. Llegó y bajó la tasa. ¿Qué tiene que hacer México? Baja la tasa. No puedes cobrarle un 35% al asalariado, baja lo mínimo a 25%. Y tenemos también un dato mayor, evasión fiscal. Hay esquemas donde al trabajador lo saco de la prestación social con outsourcing para yo ahorrarme. Su IMSS, su Infonavit y su ICPT. Y con eso también me ahorro el ICR y el IVA de la factura que me va a dar esa empresa. Nada más con ese esquema donde dejan al asalariado en, un, en una indefinición jurídica porque los desafilian del IMSS, del Infonavit y cuánta cosa. Las empresas evaden. 574 mil millones de pesos. Está comprobado que el 40% de las empresas en México usan outsourcing para evadir impuestos y eso es 574 mil millones de pesos. Tenemos un dato clave, de hecho hoy subí un video de esto y pegó bastante bien. Nos están cobrando impuestos al consumo y no nos damos cuenta. Todo mundo, cuando alguien habla de IVA en alimentos y medicinas, gritamos. ¿Cómo que tiene? Cínico. Y el hoy precandidato, bueno, no, no vamos a meter a temas políticos. Pero el autor del IEPS no solamente creó el gasolinazo, le pidió a INEGI los 10 productos que más consumimos los mexicanos, y a todos les puso impuestos. Y aparte en la ley, obliga al productor y fabricante que no lo desglosen en el recibo para que no nos demos cuenta. Eso es ser patanes. Si algo debe tener un impuesto es ser público, general, transparente y saber quién lo paga y cómo lo paga. Bueno, aquí no, no lo pongas en el ticket. Y por lo pronto, la gasolina, más de la mitad son tres impuestos. Las papitas, el pan dulce. La chatarra, como dicen, por cada 100 gramos el 8% del valor del producto. Si te gusta apostar en línea o casinero o ir a la maquinita, el 30%. ¿Te gusta la cervecita? Yo sé que aquí nadie. El 30, 50 o hasta 60. Cigarro. Somos el único país en el mundo que cobra el internet un impuesto. Oye. En la condición me estás diciendo que el internet es un derecho humano que me debes de dar, bueno, aparte que no me lo das y que lo tengo que pagar, me quitas yeps y si traen WhatsApp y celular es el 30. Bueno, toda esa lana, todo ese dinero que les acabo de decir es otro billón de pesos que se nos va en yeps. Ya el yeps es igual o más importante que el IVA. El problema es que el IEPS es discrecional, no va etiquetado. ¿Y saben dónde acaba? En la burocracia, en viáticos, en servicios personales, en gastos médicos, en bonos, choferes, triples aguinaldos, sobresueldos, directoras junto a A, B y C. Todo lo que es burocracia y más burocracia sale del IEPS. ¿Lo quitamos? Pues, por favor. Somos el único país en el mundo. Fíjense, siempre nos reconocen algo en el mundo, no nomás los Óscares. Somos el único país en el mundo que no cobramos impuestos verdes. Hay países en Europa como Alemania que el 6% de su PIB sale de impuestos verdes. Es un principio universal, quien contamina paga. ¿Quieres aventar humo? Te voy a cobrar para yo poder indemnizarlo en la ciudad. ¿Quieres este, tener fábricas, tener carro? ¿Quieres estar al lado de un río, hacer descargas, desagüe? ¿Te cacho que contaminaste? ¿Te quiebro? Porque lo, más, lo que más me preocupa como gobierno es cuidar a mi sociedad y a las generaciones que vienen. Y el, y el medio ambiente es finito. Otros países dicen, está bien, tienes libertad de empresa y de comercio, pero eso no quiere decir que todo es gratis. Si contaminas y afectas el medio ambiente, te, te cuesta y te cuesta caro. Bueno, somos el único país. Nada más bien Monterrey. Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina. Hay tres causas principales: la industria, los carros y las pedreras. A los tres ya propuse cobrarles impuestos. ¿Saben cómo me fue? Nada más salió el de casinos. Pero los otros tres, ni uno. Es que es mal visto. Nos van a linchar. Perdemos votos. Perdemos vidas. Iba a ser una maldición, pero. ¡Vidas! Es que así es ahí en los congresos. No, nos va... imagínate tener a Cemex en contra. O a las Pedreras. O a esta organización que tiene todos los industriales. Pues para eso eres diputado, no para caerles bien. Bueno, nos voy más rapidito. Fíjense. Si corregimos. Di algunos ejemplos. Si corregimos el tema de ingreso, una reforma en las tasas, quitar estímulos fiscales, outsourcing Panama Papers, offshore, si ponemos impuestos ambientales, si eliminamos los YEPs, aún eliminándolos, y hacemos un buen programa como Trump de que regresen las empresas a México generamos 1.2 billones. ¿Cuánto les dije que era el ingreso mínimo vital? Bueno, 1.6. Con uno de ocho ejes, ya juntaste 1.2. Ahora vámonos al segundo rapidito. Gasto. Este es el más divertido. ¿Están listos? Es que aquí sí te da coraje. No no vayan a entrar tomates porque... Fíjense, México es el país... Que más destina a educación. Estimado, te había visto. México es el país que en relación a su PIB más invierte a educación con el 5.5% de su presupuesto. Entonces uno se pregunta: oye, si somos los que más le metemos, ¿por qué es tan malo el sistema público? ¿Por qué no hay escuelas? ¿Por qué no están capacitadas? ¿Por qué no hay planes novedosos? ¿Por qué no tienen tres idiomas? ¿Por qué no tienen laptops? ¿Por qué? Bueno, pues este es un estudio de 2015. El 92%, escuchen bien esto, ¿eh? el 92% del recurso que se destina a educación a nivel federal, se va a los sindicatos de maestros. Pues por eso regalan Homers y hacen partidos. El 92%, en lugar de irse a infraestructura, a nuevas escuelas, a mejores maestros, no, no, no. A los líderes sindicales que controlan los votos, los maestros, las triples plazas, las heredan. Por eso de repente un día les aprietas y todo Oaxaca aprende. Pues de ahí viven muchos. Pero no puedes a la niñez de México tenerla a costa de un partido o de votos. Es un crimen. En otros países se destina entre un 30 o 40% los sueldos a los maestros. El resto es inversión. Pero el 92% a sueldos. Pues, ¿Qué es eso? ¿Qué empresa sobrevive si el 92 se va en sueldos? Pues no hay utilidades, estás frito. ¿Pero quién lo dice? Aurelio Nuño, el de la educación. Dilo, que se enfrente el sindicato al país, que lo repudien. No, no, aquí hay un arreglo. Cada seis años me dan votos. Hay diputados de ellos que luego voy a ocupar. Y así es. En educación, en salud. Ahí están con los favoritos. Imagínense el día que México la mitad del dinero se vaya a escuelas, esto cambia. Tenemos los partidos políticos. El dineral es yo ahorita soy dirigente de uno y estoy asustado. El dineral que se destina México es el país, oye, ya, ya llevo muchos primeros lugares en México, ¿verdad? Bueno, ahí va otro, otra medalla. Es la democracia más cara del mundo. Brasil, para que se den una idea, todo el sistema electoral, partidos, el INE, la boleta, la casilla, bla, 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 si sumas todo y lo divides por la población, cuesta más o menos un dólar el voto. En Brasil. En Europa es como 80 centavos de euro. En México cada voto nos cuesta 6 dólares. 6 veces más. Yo me dice, oye, aquí votamos en, ¿qué? con LED o con el iris o qué. Es el mismo papel. ¿Por qué cuesta 6 veces más? Pues porque se va en corrupción. Se va esa lana en corrupción. Los partidos... En lugar de llevar gente, ciudadanos al poder, los bloquea. Es un contrasentido. Los partidos deben ser simples vehículos que digan, ¿quién quiere participar? Pásenle. ¿No? ¿Quién, ¿quién está cantando acá? Es broma. Bueno, fíjense. Nada más en prerrogativas, cuatro mil millones. Mazaline... 20 mil millones más la elección, 8 mil millones. Es un dineral que no se ocupa y que se podría ir a ciencia y produce más la ciencia que los partidos, se los juro. Ay, ay, ay. Bueno, no se asusten. No se asusten, pero es increíble también. Ni siquiera está ni en la Constitución ni en la ley que un exfuncionario tenga una pensión vitalicia. Porque este es un empleo. Es más, ni empleo. Es un servicio, es una vocación a la patria. Le entré tres años o seis y me regreso. Algunos duran en el suelo, tan loquitos, pero no quieren. Quieren entrar a hacer algo y ir para atrás. Bueno, aquí no solamente les damos una pensión de 2.5 millones al mes a cada uno. 2.5 millones. No, lo que no sabemos: dos suburban blindadas con cuatro pelados armados por miembro de familia. Y aparte les pagamos su predial, sus servicios de por vida, servicios personales de por vida. ¿Qué son? ¿Duques, jeques o qué se creen? Es increíble. Oye, dijeras tú, convirtió al país, háganle un monumento, se merece. Aparte no, o sea, aparte no, nos, no nos mejoraron. Han sido cuestionados la mayoría. No me voy a meter a temas políticos. Ya basta. Entonces, fíjense, ya me pasaba preguntas porque ya me pasé. Eje de gasto. Si lográramos etiquetar el dinero, si lográramos quitarle el financiamiento a los partidos, si lográramos eliminar las pensiones y lujos a expresidentes, si lográramos eliminar... Todo lo que no es sueldo. A ver, yo en mi empresa, a un empleado, lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Tu sueldo, tu prima vacacional y tus 15 días de aguinaldo. Y algunas empresas si quieren algún bono por productividad. Punto. Ley Federal del Trabajo. ¿Qué privilegio tiene ese diputado? Y hay unos que qué bárbaros. En su vida han hecho un escrito. Y les pagas bono de gestoría, bono de casa de enlace, gasolina, celular, alimento, asesores, papelería, computadora, internet, gastos eh, médicos, bonos. Y... Oye, pues ¿qué es eso? ¿Qué privilegio tienes? ¿Por qué tanto despilfarro? No sabes hacer un escrito y ocupas un asesor. Pues no seas diputado. Da vergüenza. Métanse a los canales del Congreso. Te duermes. Aburren. No saben ni lo que leen. Porque no lo hacen ellos. Algunos ni leen bien. Y les pagamos. Son, se nos van como 300, 400 mil al mes por diputado y por senador. Es una vergüenza esto. Ese dinero se tiene que ir a otro lugar. No está bien que tengan esos privilegios. Pero nadie se queja. Seguimos votando igual. Algunos ni votan. No les recriminan, no les exigen. ¿Quién de aquí sabe quién es su diputado federal? No tenemos ni idea, nos saquean. ¿Eh? Bueno, dos ejes. Con corregir dos ejes. 900, ya los demás no me meto porque no me alcanza, corrigiendo dos ejes, sale para darle a todos los mexicanos un ingreso mínimo vital. Entonces, que no nos digan que no se puede, que no nos digan que no hay dinero y que no nos digan que hay que batallar, como dice A Mexican. No, nos han acostumbrado a batallar, pero no tiene que ser así. Y está en nosotros, es una democracia, nosotros mandamos. Si después de esta plática se quedan viendo el juego México-Holanda y no van a votar, los voy a corretear, nada de broma. Muchas gracias, buenas tardes.